programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe. Gran evento de regreso a clases 2021. El Jefe y Univision Nashville te invitan este domingo 25 de julio de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde en el Coleman Park Community Center, en el 384 Thompson Lane en Nashville. Ven, llévate mochilas y artículos escolares. Prepárate para el regreso a clases el domingo 25 de julio de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. El lugar, Coleman Park Community Center, 384 Thompson Lane en Nashville. Patrocinado por Valencia Insurance, Freeland Auto, Oscar's Taco Shop, First Community Mortgage. La espera terminó. El rugir de las guías retumbará. Gira USA 2021. Los jefes de jefes. Soy el jefe de jefes. Jefes, jefes del norte. Dicen que venían del sur. Espéralos en tu ciudad. Ay, la mesa. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros a través del Jefe Informa y también en nuestra comunidad en el Jefe FM, en nuestra página de Facebook. Su servidora Nayeli La Milla, un placer de poder estar con ustedes nuevamente y gracias por darnos la oportunidad de poder continuar informando a toda nuestra comunidad. El día de hoy, bueno, le quiero informar que vamos a estar hablando un poco sobre lo que es el seguro médico para las personas que quizá aún no tienen seguro médico para sus hijos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre este tema junto con Emily, que ella es especialista de seguros médico para Family and Children Services, que es conocido también como servicios para las familias y también para los niños. Así que muy buenas tardes, Emily. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Buenas tardes, bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias por estar con nosotros y poder informar a nuestra comunidad sobre este tema. Platícanos, antes que nada, para las personas que aún no conocen lo que es Family and Children Services, ¿de qué se trata esta organización? Bueno, Family and Children Services es una organización sin lucros. Es una organización que ayuda con muchas cosas, que tiene, bueno, programas para recursos para las familias en la comunidad. Tiene programas de terapias, tiene programas, pero nuestro programa es un programa de servicios para la salud. Tenemos programas para ayudar a las personas a inscribir con la aseguranza, con el seguro médico, y programas para ayudar de encontrar diferentes lugares donde puede obtener servicios médicos. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de seguros son los que pueden ayudar a la comunidad a poder inscribirse y quiénes calificarían para estos seguros? Ayudamos con el seguro de 10 Care, de Cover Kids, y con un mercado de seguros médicos que también se llama Obamacare o CuidadoDeSalud.gov. Tiene muchos nombres, pero todo es lo mismo. Bueno, estos programas que son a través del gobierno o a través del estado. Y con estos programas podemos ayudar con la inscripción, con las apelaciones, con para subir documentos, a entender las cartas que ha llegado, todo. Okay, entonces, por ejemplo, en este que nos mencionas de el Teen Care, ¿quiénes son los que podrían calificar para este seguro? Sí, bueno, tiene que calificar con los ingresos, con el estatus migratorio. Y también tiene que ser en una categoría que TenCare cubre. Entonces, por ejemplo, una de las categorías más comunes son niños menor de 18 años. Si es un niño menor de 18 años y tiene, un estatus migratorio que puede calificar para TenCare y la familia tiene ingresos bajos, puede calificar para TenCare. Pero
también si no tienes el estatus migratorio que califica para TenCare, si los ingresos son un poquito demasiado alta para TenCare, puede calificar posible para el mercado de seguros médicos o para CoverKids. Hay otras opciones también. ¿Y por qué es tan importante, especialmente ahorita, por qué es tan importante de que nuestras familias tengan seguro médico? Sí, lo que es muy importante, bueno, con eso, con la pandemia, es muy importante estar lista para cualquier cosa que ocurre. Si hay una emergencia, si tiene un tos, si quiere verificar que todo está bien, necesita ir al doctor, con el seguro médico puede cubrir todo eso. Algunas veces una familia conoce una clínica y allá la clínica solo tiene que pagar una cantidad bajo para ir a consulta con doctor, pero después si tiene emergencia y tiene que ir al hospital, no cubre. Por esa razón, es bueno, todos los tipos de seguro médico, que de TenCare, CoverKids, mercado de seguros médicos, esos son tipos de seguro médico que cubre todo. No solamente el hospital, solamente el especialista, es todo. En medicamentos también. Bueno, con el mercado de seguros médicos, posible que tiene que pagar un poquito, pero puede ayudar con todo. ¿Y hay una fecha límite del cual pueden aplicar para cualquiera de estos seguros? Sí, eso es muy importante. Con TenCare y con CoverKids puede inscribir cualquier momento durante el año, no importa. Si, por ejemplo, también si aplica para TenCare y recibe una carta que dice que no puede calificar, si quiere aplicar de nuevo, mismo mes, puede. Pero con un mercado de seguros médicos, solo puede inscribir durante el periodo de inscripción. Usualmente empieza el primer día de noviembre y dura hasta el 15 de diciembre. Pero este año, por la pandemia, ellos han abierto un periodo de inscripción especial que dura solo hasta el 15 de agosto. Entonces, muy importante, si todavía no tiene seguro médico y tiene interés en eso, llámanos antes del 15 de agosto para ver si puede calificar. El seguro para el que se vence el 15 de agosto, ¿cuál es el seguro? Bueno, se llama el mercado de seguros médicos. Okay. Y también se llama Obamacare. Y este tipo de seguro es basado en la cantidad de ingreso que tiene en la declaración de impuestos, en los taxes. Y puede bajar el costo mensual y los costos para ir al doctor y todo eso, basado en la cantidad de ingreso que tiene. Bueno, entonces un poquito diferente de TenCare, pero es bueno porque puede cubrir más personas, las personas que no califican para TenCare por los ingresos o porque no está en una categoría que TenCare cubre o porque el estatus migratorio, porque TenCare solo cubre como unas categorías de estatus migratorio. Persona que tiene otros estatus, posible que puede calificar para el mercado de seguros médicos también. Si usted nos está escuchando en estos momentos y tiene alguna pregunta que le quisiera hacer a Emily, usted se puede comunicar con nosotros vía WhatsApp al 615-992-1640, 615-992-1640, o también puede llamar a cabina 615-732-5333, 615-732-5333, y usted puede hacer su pregunta. Estamos hablando el día de hoy con Family and Children Services, que es servicios para las familias y para los niños, y estamos hablando sobre el seguro médico, que es muy esencial en estos momentos, especialmente, bueno, ahora que van a estar regresando a clases. Emily, ¿por qué es tan importante, aparte de la pandemia, que obviamente nos has comentado, ahora regresando a clases, ¿por qué es tan importante ahorita? Sí, bueno, cuando los niños van a la escuela, todos los niños allá, todos juntos, y por esa razón es muy... Bueno, si un niño tiene un tos o algo que está picando, algo, bueno, sabemos
que los niños pueden compartir esto, todo, sí, todas esas enfermedades, y por esa razón es muy importante. Y también es importante que los niños asisten a la escuela. Entonces, si su hijo está enfermo, no puede ir a la escuela. Y por esa razón es muy importante que tiene seguro médico para que los niños puedan quedarles saludables para que pueda asistir a la escuela. ¿Y cuál es el número de teléfono para que se puedan comunicar con ustedes, ya sea si están interesados en poder tener Teen Care, que me dices que es para personas mayores, no, es para personas hasta los 18 años, son para niños, ¿no? Hasta los 18 años. Puede ser para madres y padres también. Hay okay. unas categorías para los niños, para los padres, para unas otras categorías también. Pero bueno, si tiene interés en Teen Care, si tiene interés en CoverKids o Mercado de Seguros Médicos, o quiere saber si puede calificar para uno de los tres, nuestro número de teléfono es 866-475-7879. Y lo que puede hacer, va a llamar a ese número de teléfono, la persona va a contestar y preguntarle algunas preguntas para ver cuál es la que puede calificar, y después vamos a llamarle para ayudarle a inscribir. Ah, ok. Entonces, bueno, cualquier persona que está interesada en obtener seguro médico puede llamar a este número, ya sean niños, ya sean adultos, mamás, papás, pueden llamar a este número para poder recibir más información. Dependiendo de su caso, lo van a poder determinar con cuál puede aplicar, y luego ustedes se van a comunicar con ellos para poder realmente aplicar, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes opciones para las personas que no tienen seguro médico. Pueden comunicarse al número de teléfono que está apareciendo en pantalla en estos momentos en Facebook, que es el 1-866-475-7879. 1-866-475-7879. Nos vamos a ir a una pausa y al regresar continuamos con Emily, que ella, bueno, está con nosotros informando a nuestra comunidad. Ella es especialista en seguros médicos con Family and Children Services, una organización sin fines de lucro que está ayudando a nuestra comunidad a poder inscribirse y recibir seguro médico. Así que nos vamos a ir a la pausa y regresamos con más información a través del Jefe Informa y en nuestra comunidad. Regresamos. Aseguranzas El Bronco, seguros de auto personal y comercial, seguro para su negocio, Workman's Comp y General Liability, con oficinas en Nashville, Madison y Murfreesboro para servirle. 615-942-6899. Hola, soy Miguel Vega de First Community Mortgage. ¿Quieres dejar de pagar renta? ¿Hacer un patrimonio para tu familia? ¿Lograr el sueño americano? Quiero ayudarte. Llámame al 615-274-1104, 615-274-1104, 615-274-1104. Estoy a tus órdenes. ¿Qué tal, amigos? ¿Sueñan con tener un auto como este Mustang, ya sea en rojo o naranja? Yo también. Y nuestros amigos de Flying Wheels Auto pueden hacer tu sueño realidad hoy mismo. 2618 de Knowlesville Pike. Flying Wheels Auto tiene 25 años trabajando con toda la comunidad latina de la ciudad. Venga y conozca todos los autos que tenemos. Seguro aquí encontrará el que está buscando. Descubre algo nuevo en Electronic Express. Ahorra hasta 50% en las mejores marcas Whirlpool, GE, Samsung, LG y más. Obtén una televisión inteligente 4K HD de 55 pulgadas a tan solo $399. No te pierdas la oportunidad de ahorrar $400 en una televisión inteligente 4K HD de 70 pulgadas por tan solo $799. Ahorra en una lavadora secadora de vapor a tan solo $499. Ahorra a lo grande en el Día de la Raza. Compra en Electronic Express. Nosotros lo hacemos posible. Bienvenidos a nuestra oficina dental. Los esperamos. Madison Square Family Dental, gran especial para nuevos pacientes sin seguro dental. Solo $59. 615-280-6074. ¿Tienes
problemas con tu auto y no sabes a quién llamar? Mecánico a Domicilio te ofrece servicios de mecánica en general hasta la puerta de tu casa en Nashville y sus alrededores. Está disponible todos los días. Llama ya al 615-810-6420. 615-810-6420. 615-810-6420. Gran evento de regreso a clases 2021. El Jefe y Univision Nashville te invitan este domingo 25 de julio de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde en el Coleman Park Community Center, en el 384 Thompson Lane en Nashville. Ven, llévate mochilas y artículos escolares. Prepárate para el regreso a clases el domingo 25 de julio de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. El lugar, Coleman Park Community Center, 384 Thompson Lane en Nashville. Patrocinado por Valencia Insurance, Freeland Auto, Oscar's Taco Shop, First Community Mortgage. ¿Está usted interesado en su salud y bienestar? Escuche El Jefe FM todos los viernes en punto de la una de la tarde con Ayele Alamilla y el Dr. Héctor Carrasco, en donde se tocan temas de salud en su propio idioma: COVID-19, diabetes, presión arterial, embarazo, geriatría, colesterol, obesidad, cáncer, asma y muchísimos temas más de salud que a usted le interesan. Sintonice El Jefe FM o véalo en vivo en nuestra página de Facebook, Salud y Bienestar con el Dr. Carrasco. Viernes, una de la tarde. La espera terminó. El rugir de las tierras retumbará. Gira USA 2021. Los Jefes de Jefes. Soy el jefe de jefes. Jefes, jefes del norte. Dicen que venían del sur. Espéralos en tu ciudad. Águilame. El 2020 fue un año muy difícil. Mucha necesidad en la comunidad. Ayuda de primera necesidad se distribuyeron a los afectados por el tornado. Más de 30,000 cubrebocas, 2,500 mochilas con útiles escolares, 200 pavos para Acción de Gracias, 2,500 niños con regalo navideño, más de 10,000 despensas, informando y orientando para obtener ayuda según la necesidad. 30 años al servicio de la comunidad. No estás solo. El Jefe siempre contigo. Y ya estamos de regreso el día de hoy en nuestra comunidad y también en El Jefe Informa. El día de hoy estamos hablando un poco sobre lo que es el seguro médico para las personas que no tienen o están considerando, bueno, también recibir uno para lo que son sus hijos. Bueno, aquí tenemos a Emily, que está con nosotros, Emily Fauché, que ella, bueno, nos está trayendo mucha información por parte de Family and Children Services, una organización sin fines de lucro, que están aquí, bueno, informando sobre este tema, y nos ha informado, bueno, que ayudan a inscribir a personas en tema de Teen Care, también de Cover Kids, en el mercado de seguros, también conocido como el Obamacare. Muchas personas podrían calificar, cada caso es diferente, por eso, bueno, le sugieren de que se comunique con ellos y dependiendo de su caso le van a poder ayudar a conseguir el seguro adecuado. El número de teléfono que nos ha dado el día de hoy Emily, no sé si nos puedes dar nuevamente ese número de teléfono para más información. Claro que sí, es 866-475-7879. Es el 1-866-475-7879 para recibir más información. Les recuerdo, es para cualquier persona que está buscando seguro médico. Ellos le van a poder ayudar dependiendo de su caso. Y bueno, también sumamente importante, especialmente ahora con los niños regresando a clase, pues de que ellos puedan tener el seguro médico. Sabemos que accidentes pueden pasar, ¿no, Emily? Y especialmente a los niños, ¿no? Sí, con los deportes que va a empezar con la nueva año escolar,
También muchos accidentes, cualquier cosa, quiere que su hijo pueda ser saludable para el año escolar. ¿Y hay una página web donde también pueden recibir más información? Sí, es www.getcovered.com, entonces getcovered.org. Ahí está, lo deletreó muy bien, Bueno, muy bien, porque el español no es su lengua nativa, es pues obviamente un lenguaje que ha tenido que aprender, y pues lo deletreó perfectamente, es getcovered, TENN.org, y está apareciendo en pantalla en estos momentos. Y si usted nos está escuchando a través de la radio, está manejando y no puede anotar esta página, no se preocupe, usted nos puede mandar un mensaje por WhatsApp y con mucho gusto le podemos mandar esta página web, incluso el número de teléfono, que también lo va a poder encontrar en nuestra página de Facebook. Usted nos puede mandar un mensaje por WhatsApp. También, si usted tiene una pregunta, es el 615-992-1640, 615-992-1640, o también puede llamarnos a cabina 615-732-5333, 615-732-5333 para poder recibir más información. Tenemos una pregunta, Emily. Nos están preguntando para las personas que, las mujeres embarazadas, si también podrían recibir algún seguro. Sí, claro que sí. Y lo que es muy importante es para las mujeres embarazadas, no importa el estatus migratorio, puede calificar para CoverKids sin estatus, no importa. Entonces, CoverKids y TennCare puede cubrir las mujeres embarazadas para durante el embarazo y para a menos 60 días después del parto. Ah, perfecto. Entonces, bueno, para las mujeres que están embarazadas también podrán recibir seguro médico. Por eso es importante que usted se comunique con ellos para ver si usted califica y para cuál sería el mejor para usted y para su familia. Es posible de que los padres califiquen para uno y los hijos para otro, ya que los hijos quizá tienen estatus legal. Sí, eso es muy común, que los padres, por ejemplo, los niños califican para TennCare, pero los padres califican para el mercado de seguros médicos, y podemos ayudar con todo eso. Y nos habías informado anteriormente de que hay una fecha límite que viene próximamente. ¿Nos puedes recordar sobre esta fecha? Es el 15 de agosto, entonces muy importante para el mercado de seguros médicos, solo tiene hasta el 15 de agosto para inscribir con seguro médico de este año. Después, si pasa el 15 de agosto, tiene que esperar hasta noviembre para inscribir con un plan que empieza el primer día de enero. Pero para TennCare y CoverKids puede inscribir en cualquier momento. Y cuando se comunican el número de teléfono que nos brindaste, que es el 1-866-475-7879, 1-866-475-7879, cuando se comunican a este número, ¿qué información le piden para que nuestra comunidad esté preparada cuando llamen? ¿Qué es las preguntas que le hacen? Va a pedir la información de los ingresos, cuánto gana su trabajo, la información de quién son los miembros de la familia. Si usted vive con dos niños y su esposo, o con quién vive en la familia. Y la información del estatus migratorio de los miembros que tienen interés en aplicar. Pero no vamos a compartir esa información con ningún otro lado. Solo es para que podamos entender de qué tipo de seguro puede ser elegible. ¿Y también hay alguien que va a poder ayudarlos en español cuando llaman a este número? Sí. La mayoría de las personas que trabajan con nuestro programa hablan español. Ah, perfecto. Entonces, nuevamente nos están pidiendo por acá el número de teléfono. Es el 1-866-475-7879. 1-866-475-7879 para poder recibir más información. Y también, Emily, sabemos que tenías otra información que tiene que ver también para lo que es el desempleo. Sí, lo que es muy importante es con el mercado de seguros médicos, lo que también se llama Obamacare.
Hay nueva regla este mes que dice que las personas que han recibido desempleo durante el año de 2021, no importa si es solo para una semana o todo el año, cualquier momento durante el año de 2021, si ha recibido desempleo, puede calificar para el mercado de seguros médicos, no importa los ingresos, no importa ningún otro, la mayoría de los otros requisitos, puede calificar para un plan de bajo precio o posible gratis. Ah, ok. Entonces, las personas que han recibido desempleo pueden calificar para el mercado de seguros que es conocido como Obamacare. Sí. ¿Y también tienen que aplicar para lo que es el 15 de agosto? Sí, antes del 15 de agosto. Ah, ok, perfecto. ¿Qué tipo de pruebas necesitan para poder tener comprobante del desempleo? ¿Qué es lo que le estarían pidiendo a estas personas? Una carta del Departamento de Recursos Humanos o el cheque de desempleo, cualquier tipo de comprobante de que ha recibido desempleo, vamos a necesitar ese comprobante. Y, por ejemplo, las personas que, regresando a las personas que gustan poder aplicar para Take Care Cover Kids, esas personas que necesitan tener un comprobante de ingresos, ¿qué tal es si reciben en efectivo? ¿Cuál sería un tipo de comprobante válido? Sí, puede ser una carta de su empleador, puede ser en español, puede ser escrito a mano, no importa, pero lo que tiene que tener en la carta es la información de qué tipo de trabajo es, cuánto gana, puede ser cuánto gana semanal, quincenal, mensual, no importa, pero cuánto gana, con firma de su patrón y fecha de que escribe la carta. Ah, ok, perfecto. Entonces la carta puede ser escrita a mano, puede ser en español y lo que necesitan es qué tipo de trabajo es, cuánto ganan y un tipo de contacto para que se puedan comunicar con ellos. Sí. Uh-huh. ¿Algo más? Firmado y con fecha. Perfecto. ¿Firmado por los dos o solamente el empleador? Empleador. Ah, ok, uh-huh, perfecto. Ahí está la información. El número de teléfono para que usted pueda comunicarse con ellos es el 1-866-475-7879. 1-866-475-7879. Emily, ¿algo más que gustas agregar el día de hoy? ¿Algo que quizá no hemos platicado sobre seguros médicos? Si las personas tienen cualquier pregunta, no solo ayudamos con la inscripción, pero si tiene pregunta de cómo, si todavía está inscrito, si necesita mandar documentos, por favor, llámanos, podemos ayudarle con todo eso. Y con TenCare, con CoverKids, con el mercado de seguros médicos, es muy importante que la información que está en el sistema es actualizada. Entonces, si ha cambiado la dirección o si recibe cartas de TenCare y que dice que necesita mandar más información, muy importante mandar esa información a TenCare. Podemos ayudar con todo eso también. ¿Y qué tipo de identificación sería válida para el seguro? Bueno, depende. Algunas veces no necesita identificación, pero si ellos piden identificación, puede ser. Usualmente ellos piden comprobante de ingreso y piden comprobante de estatus migratorio. Si ellos necesita, pero si pide identificación, por ejemplo, para un niño, puede ser acta de nacimiento, puede ser su pasaporte, algo así. Uh-huh. Muchísimas gracias, Emily, por estar con nosotros, informar a nuestra comunidad sobre ese servicio que tienen, que ayudan a las personas a poder aplicar también, ¿no? No solamente investigar cuál es el que le funciona para usted, pero también lo ayudan con el proceso, porque sabemos que es difícil a veces llenar toda la información. Hay preguntas que a veces no sabemos cómo llenar, entonces ustedes ayudan durante el proceso también. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo que hacen y poder continuar ayudando a toda nuestra comunidad. Te lo agradecemos mucho. Gracias por la oportunidad de hablar hoy.
Muchísimas gracias a ti y a todos los que están en Family and Children Services. También gracias a ustedes que están con nosotros, por favor, de compartir esta información, porque también hay personas que están buscando seguro médico, no saben dónde encontrarlo, no saben quizá cómo aplicar, acaban de llegar a este país y realmente pues ocupan un poco de ayuda para poder recibir este seguro médico. Así que dele el número de teléfono que lo vamos a estar brindando en estos momentos, que es el 1-866-475-7879. 1-866-475-7879. También lo queremos invitar al evento que tendremos próximamente, que es el evento de Back to School. Sí, este domingo 25 de julio vamos a estar en Coleman Park, en donde usted puede llegar justamente al parque que está en la intersección de Thompson Lane y también en Nolensville Pike, para que usted pueda llegar. Es en Coleman Park Community Center. Y bueno, usted va a poder llegar junto con sus hijos. Sí, los niños tienen que estar presentes para poder recibir los útiles escolares. Y gracias, bueno, a nuestros patrocinadores que hacen esto posible, gracias al jefe, bueno, también a Univision, a Freeland Auto, a Oscar's Taco Shop, Valencia Insurance Agency, también a First Community Mortgage, Vanderbilt Ingram Cancer Center, también Lee Company, United Healthcare Community Plan y también Arrow Prestige, que hacen eso posible. El evento de Back to School va a ser el día domingo 25 de julio, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Recuerde, eso es para los niños desde kinder hasta el 12 grado. Los niños tienen que estar presentes para poder recibir los útiles escolares y estaremos entregando una mochila por niño, mochilas, útiles escolares y mucho, mucho más. También lo queremos invitar a que esté en sintonía del Jefe 105.3 FM, porque somos la estación oficial de Nashville Soccer Club y el día de mañana vamos a tener, bueno, este partido contra Columbus Crew, donde Nashville Soccer Club va a ir a visitarlos y se van a enfrentar a las 6:30 de la tarde y puede estar en sintonía en punto de las 6:15 para poder escuchar el partido en español. Así que lo invitamos a que esté en sintonía. Muchísimas gracias por estar con nosotros y lo invitamos a que comparta toda esa información con todos sus amigos, sus seguidores y sus familiares. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Se despide de ustedes su servidora Nayeli Lamía. Hasta la próxima. Nuestra comunidad, un programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe.